Saludos, mi gente, saluditos, muchas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, hoy les traemos un tema extraordinariamente importante. ¿De qué estaremos hablando? Es con respecto a la situación que se está dando. Miles de beneficiarios que tenían que cobrar ahora, en junio, no cobraron. Cuando van a comprar, les sale fondo insuficiente. Pero además, otros beneficiarios del programa Supérate, pero con la tarjeta verde, están teniendo un problema similar. También tenemos que la tarjeta nueva, ya sea por el cambio. Miren, este tutorial va dirigido a todos los beneficiarios que tienen tarjeta. No importa que sea nueva, vieja, gris, como sea. No importa que sea por cambio de cédula. No importa que sea por el cambio de verde a la nueva o que sea beneficiario nuevo para todo el mundo. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y dele me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Miren, yo he estado descubriendo muchas cosas. He estado descubriendo muchas cosas que no puedo comentar por acá, por este canal. Entonces, hay otro canal que se llama Tarjeta de Solidaridad y Supérate, que yo se lo voy a mostrar en breve, que será para tratar temas que yo no puedo tratar por acá. ¿Por qué? Porque pueden buscar los medios de suspender este canal. Y como hemos trabajado tanto para hacer crecer este canal, hay algunos temas que por más que yo quiera, yo no lo puedo tratar por aquí. Pero en el otro canal, sí, en otro canal pequeño. ¿Me están entendiendo? Entonces yo le voy a soltar a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Nadie de los que están viendo este video están suscritos en ese canal que yo le voy a mostrar en breve. Mírenlo por acá. Así que yo les solto que se suscriban en ese canal. Miren, se llama Tarjeta de Solidaridad y Supérate. En la descripción de este video y en los comentarios estará el enlace de este canal para que vayan a suscribirse. Ahí ustedes van a encontrar otro tipo de videos, pero que tienen que ver con República Dominicana. Yo voy a estar constantemente a través de ese canal, señores, tratando temas que por aquí yo no puedo tratar porque son temas delicados. ¿Comprende? Ahí ustedes van a entender muchas cosas que todavía no entienden. Hay informaciones que yo conozco que por acá yo no la puedo dar. ¿Me entiendes? Son años de trabajo que tenemos por acá y no lo podemos tirar así por la borda. Así que les exhortamos que se suscriban en Tarjeta de Solidaridad y Supérate. Así que ya ustedes saben. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el programa. Miren, no les voy a tomar mucho tiempo. Estamos recaudando informaciones, ¿verdad? Ustedes van a entrar a Hades en línea. Yo le he enseñado cómo se hace muchas veces. Le voy a mostrar la plataforma ahora. Miren. Quiero que sepan que usted se puede dar cuenta como se hacía en la cédula. Hades en línea le refleja a usted si su tarjeta fue cobrada o no. Si usted la cobró o no, Hades en línea lo refleja, pero pocas personas conocen la forma. Yo he hecho muchos tutoriales por acá, pero la gente no hace caso y no entra y no sabe. Una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, le voy a mostrar una situación que se está dando con una beneficiaria que
La administradora de subsidios sociales ya autorizó el pago, pero todavía no ha sido consumido. Cuando va, ese es el problema que hay, se muestra el pago del beneficiario, pero cuando va a la oficina, o sea, cuando va al colmado, dice fondo insuficiente. No sabemos si es que el banco no lo está pagando. No sabemos qué es lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que la administradora de subsidios sociales a la gran mayoría de los beneficiarios le ha estado autorizando pago. Ahora, ¿cómo usted va a saber si ese pago se autorizó o no? ¿Cómo usted va a saber si ese pago lo cobró otra persona o todavía sigue ahí? Yo le voy a mostrar cómo se hace. Síganme lo bueno. Vamos a ir a la plataforma de ADES en línea. Yo le enseñé cómo se hace. Yo no voy a mostrar el proceso ahora. Solamente le voy a mostrar. Le voy a mostrar acá. Miren. Lo primero es que no puedo mostrar datos personales. Ok, no es aquí, es aquí. Bien. No puedo mostrar datos personales de la persona. Pero acá, míralo acá, en la plataforma. Hay dos opciones. Usted va a ir en la parte superior derecha de su teléfono. Hay tres rayitas cuando usted entre. Usted le da clic ahí. Comprende, le da clic ahí en las tres rayitas. Hay una opción que se llama transacciones. Cuando usted entre a transacciones, entonces habrán dos opciones que es la que le estamos mostrando. Una se llama débito transacciones y la otra se llama crédito depósito. Si ustedes pueden ver, débito transacciones quiere decir que la transacción fue debitada. Señores, repito, donde dice débito transacciones, quiere decir que la transacción fue debitada. Si pueden ver, aquí vemos fecha de débito, 26 del mes 5, o sea que fue cobrada el 26 de mayo. Estamos hablando de, míralo por acá, de comer el primero. De comer el primero. También tenemos un segundo pago en la misma fecha de bono gas. Y ahí dice, señores, si puede ver que el bono gas fue cobrado el día 13. Pero acá en el tercer acápite que dice el lugar fue donde fue depositado. O sea, donde fue retirado. Si su compra del mes de junio, que cuando usted fue decía que fondo insuficiente, y usted encuentra acá en débito transacciones la fecha de junio que fue cobrada, quiere decir que alguien le está robando. Y mire acá donde se ve. Aquí donde se ve, señor, esta fue la beneficiaria que la cobró, pero yo le estoy usando de ejemplo. Aquí se ve que fue en un marketing, ¿me entiende? En un supermercado que fue cobrado. También el bono gas fue cobrado. Ahí dice dónde fue el lugar y el monto. ¿Me entiende? Eso es para usted enterarse si alguien le cobró o fue usted que le cobró. Ahí está la fecha. ¿Comprenden? Si no fue usted, entonces ahí estará el lugar donde le cobraron. Ahora bien, si no ve ninguna fecha del mes de junio, váyase aquí donde dice crédito depósito. En crédito depósito aparecen todas las autorizaciones.
Si usted no ve en mes de junio, que aquí dice mes de junio 2022, bono gas y comer el primero, y dice el monto de dinero también. Si usted no lo ve, quiere decir que no le autorizaron el pago. Ahora bien, si usted lo ve, quiere decir que el pago se lo autorizaron. ¿Comprende? Que el pago está autorizado. ¿Comprenden? Ahora bien, como le dije, aquí solamente se ven los pagos que han sido autorizados. Pago autorizado, señores, en crédito depósito y en crédito transacciones, el cobro, o sea, el consumo. Si usted no ha consumido en crédito transacciones, no puede salir el mes de junio, para que sepan eso. No puede salir. Así que ya ustedes saben, señores. Presten mucha atención. Quiero que sepan que vamos a estar pendiente. Vamos a estar pendiente. El próximo video será a las 8 de la noche con más informaciones que les traemos. Estamos investigando a ver qué es lo que está pasando. Porque hay pagos que se están reflejando, que se autorizaron ahora en junio. Y cuando van a las oficinas, o sea, cuando van al colmado, le dicen que el fondo insuficiente. Al parecer, el banco no lo está depositando. Y estamos investigando a ver qué es lo que está pasando con eso. Así que ya ustedes saben, chao, se les quiere mucho y nos vemos ahorita.